Y seguimos y seguiremos acompañando a Sergio Delgado en la búsqueda de su mamá Rosalba Velandia. Desapareció en el mes de julio y hasta ahora no hay pistas de su paradero. Buscando apoyo para encontrarla, hoy terminó en el centro de Bogotá un recorrido a pie de 350 kilómetros que comenzó en Piedecuesta, Santander. Mi mamita se desapareció y pasó caminando por vía nacional. Sergio Delgado caminó tanto como ha podido durante los últimos 22 días. La verdad sabía que iba a ser pesado el caminar tantos kilómetros, pero mi mamá lo vale, papá. Mi mamá vale todo. Salió de Piedecuesta, Santander, buscando los pasos que Rosalba Velandia, su mamá, le ocultó al mundo el pasado 16 de julio cuando escapó, presa de esa trampa depresiva que fabrica su mente y que los médicos llaman anhedonia, una ausencia total de emociones placenteras. Por eso camina con el rostro de ella impreso sobre sus hombros para que si alguien la ve, le hable y le ayude a recordar en dónde está la gente que la quiere. Yo lo que quiero es ver que vuela en la cara de mi mamá y ojalá se riegue por todo el país, hermano. Sergio la buscó en ríos, carreteras y pueblos a lo largo de 390 kilómetros y hoy en el centro de Bogotá, cerca de la meta que imaginó, toma aire para que el miedo no le arrebate la esperanza. Me da miedo envejecer y no volver a ver a mi mami. Claro, quisiera caminar más, pero ya falta poquito. La ha visto en los rostros de otra gente y muchos, cuando él pasa cerca, han visto en su mirada ese impulso que cualquiera tendría si un día debe salir a buscar lo que más quiere. Sí, allá vamos a estar. Estación. Es una etapa más hacia la búsqueda de tu mamá y tus ojos la van a volver a ver porque la esperanza nunca se debe perder. En la puerta del Palacio de Nariño, en Bogotá, en donde siente que cumplió la primera parte de su promesa, algo en su corazón le dice que de tanto caminar buscándola, Rosalba ya lo ha visto y ruega a Dios para que esa ceguera de emociones que la mantienen lejos la deje en paz y se la devuelva por un momento para recordarle con abrazos el lugar al que pertenece.